Continuamos en el diario 35 y recibimos en nuestros estudios y en nuestro café a Marcelo Rego. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenos días, un placer intendente estar de acá. Santa Lucía Sí. y candidato a gobernador de San Juan por el Frente con Vos? ¿Cómo Exactamente. anda? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar, felicitaros, la verdad que el estudio está hermoso. Gracias, Bien, bueno, Marcelo. muchas gracias, muchas gracias. Ya queda prácticamente una semana y un día para que empiece la veda, por ejemplo, ¿no? Rumbo a las elecciones provinciales. ¿Cómo viene su campaña ya ultimando prácticamente detalles, ¿no? Para la elección? Sí, la verdad que hemos llevado primero las PASO y después, por supuesto, en esta parte, que es la parte resolutoria, la parte definitiva, el 2 de junio, siempre la llevamos con mucha pasión, ¿no? Por lo menos quien le habla con mucha pasión, con mucho amor, porque la verdad es que los que realmente tenemos vocación, esto por supuesto sí tiene un desgaste físico, pero lo hacemos con mucho amor y eso de tener contacto con la gente. Para mí es irreemplazable. Acá es muy lindo estar acá, poder estar en la televisión o por ahí en una radio. Pero hay cosas que son irreemplazables y el contacto con la gente. Es poder escuchar, abrirle las orejas, escuchar los problemas, tratar de tener ese contacto directo, el mano a mano. Y bueno, por supuesto de ahí surgen todas después los programas, nuestros proyectos. Pero creo que viene una etapa donde seguramente vamos a entrar un poco más en clima. Sí. A medida que vaya pasando el tiempo, creo que los últimos 10 días siempre la gente ya entra más a pensar realmente que tienen que ir a elegir, que yo siempre ese día, siempre le digo a la gente que ese día es importante, porque es un día sublime. Sublime digo porque ese día es cuando todos somos iguales, ahí no importa quién tiene más plata, ni menos plata, ni quién es más alto o más bajo, ni quién es más gordo o flaco. Todos somos iguales. Y la verdad que le preguntan a la gente cada 1.460 días, que son 4 años, cómo le va en la educación, en la salud, cómo le va en su trabajo, cómo ve su barrio, cómo ve su provincia, cómo ve su departamento. Bueno, estos son los momentos en los que yo creo que la gente debe valorar inexorablemente para después confiar. La política se Bien. trata de una cuestión de confianza, es elegir, es tener expectativas, es decir, este señor me gusta lo que plantea, este señor o esta señora, quien sea el candidato. Y después va y elige, pero no importa por quién elija, por supuesto nosotros esperamos que elijan por nosotros, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que tienen que ir a elegir por aquello que creen. Y vivir en democracia es algo que realmente nosotros, por ello he escuchado en muchas oportunidades, dicen, no, porque el tema de los políticos, que esto. Pero los políticos no son malos, a veces los que hacen la política, algunos políticos. Pero en definitiva, si uno no se involucra en la política se mete con la vida de la gente todos los días. Exacto. Y aparte, es bueno que existan políticos también, porque si no existe político, no existe la democracia, existe la Exacto. dictadura. Y aquellos que peinan canas, sobre todo nuestros abuelos que han vivido esa etapa, yo he tenido la oportunidad, en otras oportunidades, recuerdo el último año 2017, me encontré con un señor. La verdad es que me emocionó, porque estaba de saco, corbata, y tenía un hombre que debe haber tenido 90 años, una cosa así. Entonces le digo, mire, estás coqueto, le digo que te has puesto a punta. Me dice, Sí. ¿sabes por qué, Marcelo? Dice, porque en tantas veces no he podido ir a elegir, en tantos años de mi vida, que para mí esto tiene que ver realmente con vivir un día de alegría, de emociones, y yo elijo a quien me guste, pero tengo la oportunidad, antes no la tenía. Así que, Claro. Ese es el mensaje, ¿no? Que sí, los ese es el sanjuaninos mensaje. vayan a Que votar, vayan ¿no? a Superar votar. este 70% más o menos que hubo Ha habido un de participación porcentaje en las PASO. menor, por supuesto. En la elección definitiva seguro aumenta. Creo que la última elección fue aproximadamente entre un 82 y un 85%. Creo que cada vez debería ser más la gente, ¿no? Que todos realmente, más que involucrarse, que se comprometan realmente a ir a elegir. Bien. Marcelo, Marcelo, ¿por qué sí. crees vos que ese porcentaje nunca llega al 100%? ¿Cuál es el problema que hay con la Hay que gente? sembrar la conciencia, insisto, de lo importante que es ir a sufragar, ir a elegir. Yo, no sé, siempre sentí de chico de que me tocaba votar, yo tenía la necesidad de ir. Por supuesto, me De gustaba elegir esto, me tus gustaba propios representantes. elegir mi representante, al cargo que sea. Pero yo sentía esa necesidad. Creo por ahí también hay muchos jóvenes todavía no toman conciencia de lo importante que es ir a votar. Y me parece que es muy importante. También
hay muchas personas que creen que ir a votar no es obligatorio. Y la verdad claro. que son obligatorias. En las PASO yo uh-huh. me he encontrado con mucha gente que me decía, no fui a votar, es que pensaba que no era obligatorio. Y exacto, las PASO son sí. obligatorias, abiertas uh-huh. y simultáneas. Uh-huh. Bueno, la general, por supuesto, es obligatoria. Así que me parece que va a haber un elevado número más, digamos, en cuanto al porcentaje, que va a tener chance, digamos, que se va a dar cuenta que es importante ir. Vos hablaste ahí de jóvenes que van a votar. Justamente esa es la responsabilidad por parte de nosotros los mayores, justamente de brindarle un conocimiento al más joven, al que va a votar por primera vez, que eso es fundamentalmente, es claro, es necesario. Por ahí puede pasar también que los jóvenes votan porque me dijo vote a uno, voto a otro. Tiene mucho descrédito. Y muchas veces por su edad, porque tienen otras expectativas, pero también porque ven descrédito también, o no creen en los políticos. Eso es lo que tenemos que realmente erradicar. Lo importante en esto es poder creer en propuestas, que tengan la posibilidad de analizarlas. Yo creo que los jóvenes tienden también a ver qué proponen para su edad, uh-huh. para... Yo siempre creo que... Uh-huh. A ver, nosotros planteamos el boleto educativo gratuito. Sí. Estamos convencidos de hacerlo realidad. Yo creo siempre que la educación no es un gasto nunca, es una inversión. Hay muchas familias que tienen 3 o 4 niños, inclusive yendo a la escuela, sí. o inclusive a la universidad. Y realmente es un verdadero costo. Con esto el boleto educativo gratuito no va a haber barrera económica para poder llegar a destino. Ni del estudiante... cualquiera sea, no sé, primario, secundario, universitario, pero tampoco del docente y el personal auxiliar, que puedan uh-huh. llegar a destino, como lo hacen otras provincias como Córdoba, como Chubut, como Jujuy, uh-huh. Como Capital Federal, como Provincia de Buenos Aires, entre otras. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que hacer realidad esta propuesta, que definitivamente la tierra de Sarmiento no sea un gasto de ninguna manera llegar a destino, llegar a poder estudiar. Porque además le vamos a dar una movilidad social ascendente a la gente. Volvemos uh-huh. a lo que los papás o nuestro papá querían. Soñaban, ¿qué es lo uh-huh. que querían todos? Que su hijo fuera el médico o el técnico o el abogado. Sí. Sí, pero soñaban con eso. Y cada vez, por supuesto, veo que se va todo esto de la movilidad social se va achicando. Y me parece que tenemos que tener esa mirada. ¿Qué es lo que uh-huh. quieren los padres? Creo que todos los que somos papás queremos lo mismo, que nuestros hijos se críen en mejores condiciones que las que hemos tenido nosotros. Uh-huh. No es lo mismo un chico que se cría con internet que un chico que se cría sin internet. No es lo mismo un chico que sabe hablar inglés o aprende a hablar inglés claro. que un chico que no sabe inglés. El tiempo le va a pasar a la factura, porque sí. las oportunidades a veces se dan, pero si no está preparado para la oportunidad... la verdad, claro, va a ser como aplaudir con una sola mano, no va a tener sentido, ¿no? Claro. Exacto. Usted recién nombró, bueno, lo de la propuesta del boleto educativo gratuito, que es una de sus fuertes propuestas. Y para el ámbito productivo, por ejemplo, ¿qué perfil le ve Marcelo Rego a San Juan si tiene la oportunidad de llegar a ser Nosotros gobernador? Tenemos que trabajar las economías regionales, por supuesto, en todas. La uh-huh. madre de nuestras economías regionales, por supuesto, la viticultura, sin olvidar, por supuesto, también... lo que es la minería, que es uh-huh. fundamental, que tenemos que seguir trabajando en una minería que sea responsable, sustentable, donde tengamos la oportunidad, en toda clase de minería, no estoy hablando solamente del oro, sino también estoy hablando de la cal, de la laja, del mármol, realmente potenciarla, pero sí ser responsable y que sea sustentable. Tenemos que trabajar mucho, porque en nuestras minas también van perdiendo un poco de aquellas que van perdiendo su vida útil. Tenemos que trabajar también en la posibilidad de que no haya nuevos digamos emprendimientos. Sí. Y esa es la parte de la prospección, la parte de la exploración. Uh-huh. En relación a la producción, a ver, nosotros tenemos... La producción está en una situación muy delicada. Sí. Fíjese, en, por ejemplo, la vitivinicultura, en 1974 había 1.200 millones de kilos. Ahora uh-huh. estamos por debajo de la mitad. Tenemos muchos pequeños productores que definitivamente tienen cero de rentabilidad, cero uh-huh. rentabilidad. Entonces es necesario que haya una reconversión. Inexorablemente uh-huh. tiene que haber una reconversión. Además, todavía, cuando es en un marco donde la producción está totalmente...
venía acaparada y contemplada por tres sectores nada más, que están monopolizados prácticamente, uh-huh. que es Peñaflor, RPB y Fecovita. Uh-huh. Más todavía cuando el vino ha ido perdiendo en el mercado, digamos, posibilidades, porque sí. lo están eligiendo por cuestiones económicas, sí. por cuestiones de cultura, fíjense que están eligiendo otras bebidas como la cerveza o por darle un ejemplo, los jugos dulces y tantas cosas. Uh-huh. Tenemos que trabajar fundamentalmente en apoyar a nuestro productor y tiene que ver con abrir nuestros mercados, ¿no? Uh-huh. Bien. Y en el ámbito de seguridad, por ejemplo, que es un ámbito muy sensible, ¿no, Marcelo? La seguridad, usted sabe bien, las competencias siempre la tiene la provincia. Sí, sí, sí. La provincia es la que tiene competencia, que es la que lleva adelante el poder de policía, que reside la policía de la provincia, que está en manos del Ministerio de Gobierno, o sea, del gobernador. Y tenemos que trabajar para volver, primero, a trabajar en algo que es fundamental, que es la prevención. Uh-huh. Si uno no previene, después tenés que lamentar. Hay cosas que no se curan, uh-huh. se pueden lamentar. Trabajar, por supuesto, que tengan mejor reconocimiento, nuestra fuerza de seguridad, que tienen muchísimo adicional, llegan cansados, llegan en una situación donde realmente es un cansancio extremo para poder llegar, muchas veces a fin de mes. Tener la oportunidad de seguir trabajando, creo que ha sido un acierto el sistema de monitoreo, uh-huh. pero seguimos trabajando en todo lo que es el sistema de identificación de rostro y demás. Uh-huh. Y la seguridad es, tenemos, lo que siempre digo es que tenemos que hacer, si bien es una competencia que intrínseca de la provincia, pero tenemos que trabajar donde realmente tengamos una red donde muchas instituciones estén con posibilidades también de informar. Y en eso también uh-huh. hacer parte, desde ese punto, no del parte de la. De reprimir a alguien, sino eso lo tiene que hacer la policía, pero sí en cuanto a la información, porque uh-huh. los que más conocen el territorio a veces son el área de comunidades, por ejemplo, de un municipio, aquellos claro. Uniones vecinales y demás, que saben así se asienta lo que está pasando en cada uno de los barrios de todo San Juan. Uh-huh. Marcelo, hablando justamente del tema de seguridad, ¿cómo está la policía municipal justamente con este tema? No hay policía municipal. No existe la policía municipal. En San Juan no existe la policía. Digamos, hay una policía comunitaria, esa. Pero todo depende del gobierno policía. De la provincia. Uh-huh. Lo que hace el municipio es, tiene el auto, es patrimonio uh-huh. municipal, el municipio lo que hace es incorporar un chofer, que lo debería hacer la provincia, ¿no? Pero uh-huh. ayuda con eso el municipio, sí. poniendo un chofer. En el caso nuestro le hacemos un test psicológico y demás, pero deben tener inexorablemente otro tipo de digamos, de controles. De ¿no? Claro, uh-huh. pero nosotros no tenemos nada que ver en el recorrido. Cuando ingresa el efectivo de la policía, una vez que sale del obrador, en todo el territorio de San Juan, sí. ingresa un efectivo de la policía. Y ese efectivo de la policía recibe instrucciones directamente de la policía de la provincia sobre los cuadrantes o las cuadrículas de operaciones que le toca. Pero el municipio no tiene poder de policía. O sea, no hay policía comunal uh-huh. ni tomamos decisiones en relación uh-huh. a la policía. Nosotros cualquier consulta la hacemos, por supuesto, o al Ministerio de Gobierno, con quien en muchas oportunidades he hablado con el ministro por algunas situaciones y en el cual uh-huh. hemos coordinado todo lo que hemos podido hacer, así uh-huh. que siempre en el ámbito del respeto, muy bien. Pero lo cierto es también que nosotros no definimos cuestiones sí. que tienen que ver con la seguridad. Eso ya está en manos, ¿no es cierto? Exacto. De la provincia de San Juan. Y si usted sería gobernador, ¿cambiaría este método de trabajo con las policías comunales? Sí, ¿sí? Sin ninguna duda. Uh-huh. Las policías, el municipio puede colaborar, puede ayudar, pero de ninguna manera, yo se lo dije en su momento a las autoridades en sentido, cuando se empezó a generar la policía comunal, yo creo que los choferes pueden trabajar en distintas cuestiones, en una máquina, en un camión, uh-huh. en un vehículo que tenga el municipio. Pero creo que hay que estar muy preparado para poder afrontar una situación de riesgo. Exacto. Y me parece que, si por eso yo valoro mucho a la policía de la provincia, porque a ver, se han capacitado para eso, han estudiado. Claro. Los choferes son solo choferes, son personas comunes uh-huh. que más allá que se le haga un test psicofísico y demás, uh-huh. Digamos, pero no dejan de ser personas comunes como cada uno de nosotros. Uh-huh. Bien. Usted durante la campaña de las PASO ha mantenido este eslogan de que gobernar es administrar prioridades, ¿no? Bien. Con respecto, por ejemplo, a la obra pública, ¿cuáles serían las prioridades en la futura gestión de Orrego? La vivienda, uh-huh. las escuelas, mejorar nuestros hospitales, mejorar el centro de adiestramiento que está bueno acá en Rawson. Sí. Tratar de trabajar, por supuesto, en lo que es una dirección de emergencia provincial, porque la gente que vive en el interior de la provincia realmente tiene muy poca posibilidad con un problema realmente de riesgo, de llegar vivo en el traslado. Uh-huh.
Pero fundamentalmente tiene que ver con la obra pública, tiene que estar destinada a lo que la gente hoy más precisa. Mucha gente que vive en dos, tres o cuatro familias, inclusive hasta la misma casa. Uh-huh. Yo lo he visto en muchísimas oportunidades. Hay que trabajar realmente para que los sanjuaninos... Nosotros tenemos un programa que se llama programa Una Familia, Una Vivienda. Es decir, por supuesto, esto es simbólico, pero tiene que ver inexorablemente con la posibilidad de que cada vez le apostemos y le llevemos más recursos a la generación de vivienda. La gente necesita construir su propio hogar. O sea, la estructura está, el hogar se lo da el calor de la familia. Sí. Pero cuando tiene tres, cuatro, cinco familias en una misma casa, es muy difícil que eso suceda. Exacto. Sí. Entonces tenemos que trabajar, por supuesto, utilizando los recursos nacionales, que es el 79% del presupuesto de la provincia, más, por supuesto, todo lo que la provincia pueda colaborar, que sea inyectado a la generación de vivienda, mejorar nuestra escuela, que en muchos casos tiene una situación edilicia complicada, tener la oportunidad de generar el segundo anillo de la circunvalación. Por supuesto, eso lo tenemos que desarrollar con vialidad nacional, pero digamos, tiene que ver con cuestiones que hagan al mejor tránsito de los bienes, de los servicios, pero si usted me pregunta, me dice, ¿cuál es tu, digamos, una de las prioridades que es la obra pública? La vivienda tiene que ser una de mis prioridades, sin ninguna duda, porque eso es lo que siento yo cuando camino a las calles. La gente, cuestiones de vivienda y generación de empleo, digamos, son dos cuestiones muy normales encontrándolo en cada una de las caminatas. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué usted propondría algunas modificaciones al sistema que tiene el IPB actualmente? Por ejemplo, con el tema de las cuotas, ¿cómo se haría? Porque hubo mucha polémica, por ejemplo, aquí en la provincia con el sistema que había implementado el gobierno provincial. Por el tema del UBA, todo eso. Exacto. Sí. Sí, por supuesto, todo lo que sea... A ver, para poder llegar, primero, tiene que ser sustentable. Exacto. ¿No es cierto? Es decir, también hay que pagarlas, ¿no es cierto? Pero de acuerdo también a la situación. Yo creo que tenemos que trabajar mucho justamente en eso. Es decir, algunas cosas no hay que cambiarlas, pero hay otras cosas donde debemos intervenir de manera tal de poder... porque la verdad que es enorme la necesidad de vivienda. Es enorme la necesidad de vivienda. Bueno, tendremos que afilar el lápiz de manera tal de que sea accesible para el Estado poder generar vivienda y también para aquellos que les toque, por suerte, digamos, porque tiene que ser muy transparente, con escribano, absolutamente con todo, claro, que llegue esa vivienda y que ese señor, esa señora, tenga la posibilidad en relación, ¿no es cierto?, lo que cobra por pagarlo. En la construcción por de eso la el vivienda... tema del UBA, ahí fue el problema, sí, porque sí. Si aumentó tanto, ¿cómo hago para pagarlo? Sí. Construcción de vivienda más económica, o sea, que la gente pueda pagar justamente. También la hay vivienda, hay programas de vivienda que se puede tratar de distintas maneras, hay programas de vivienda, como decían, viviendas sociales, y también hay vivienda por ahí para clase media, seguir trabajando, por supuesto, también, para que haya posibilidades en otros programas. Mucha gente tiene la necesidad de reparar su vivienda. Eso es fundamental, reparar su vivienda. ¿Por qué? Porque se le rompió el techo, no tiene cómo. Entonces, se va deteriorando y deteriorando. Sí, entonces, necesitamos trabajar en un programa donde también, digamos, pensemos en esas familias. Pensemos en esas familias de manera tal de que puedan reparar su vivienda. Porque, en definitiva, después hay muchas viviendas que están en muy mal estado. Exacto. Y hay muchas ocasiones que también donde la gente tiene el espacio, tiene el lugar donde construir, pero no tiene las posibilidades nunca con el material. Entonces, si bien existen créditos, pero también tienen que ser más blandos, con más posibilidades. Bien. Vamos a la parte política, ya llegando a las elecciones. Marcelo, muy interesantes también las propuestas que hemos escuchado, que por ahí está bueno tomarse el tiempo, ¿no?, de hablar realmente de las propuestas, que es lo que la gente está esperando. ¿Cómo va el armado en los departamentos, digamos? Bueno, no armado, sino cómo está la realidad en los departamentos. Porque vemos que hay algunos que la oposición ha logrado juntarse, ha logrado reunirse y va a dar batalla, parece, ¿no? Sí, hace poco salió una noticia, bueno, en el diario. En el caso de Sarmiento, un caso, digo, que es el que ha salido, ha pasado también en otro departamento donde se han unido, ¿no es cierto?, los opositores, sabiendo de que hay que deponer los intereses personales para el interés general, que es cambiar el destino de un departamento. Bueno, esto ha pasado, por ejemplo, en Sarmiento. En Sarmiento, la mayoría de las listas han declinado su candidatura, casi cuatro listas, para unirse a quien salió segundo, que es un candidato nuestro, que es del Frente con Vos, que es el doctor Mauro Carelli. Y hoy van todos juntos. Van todos juntos, renunciaron a su propia candidatura para realmente empezar a encontrar que Sarmiento tenga otro destino.
se sentaron, charlaron, dialogaron, dijeron, lo primero que tenemos que hacer es pensar en Sarmiento y generar el mejor equipo de los últimos 20 años. Y la verdad que yo lo veo con un gesto de madurez muy importante, es decir, che, olvidémonos de quién es el candidato, formemos un equipo y saquemos entre todos adelante esto. Que yo creo que muchas veces los argentinos en general estamos esperando eso, en general digo todo, de todos los políticos. Digamos que de una vez por todas generemos política de Estado, que de una vez por todas todos se puedan sentar a dialogar, más allá de que piensen en muchas cuestiones distintas. Pero nadie va a pensar, yo creo que hay cosas que a todos nos tienen que unir, nuestro país, nuestro sentimiento, nuestra tradición, saber qué queremos. Tenemos que tener una política de Estado, acordar, sean 10, 15 puntos, los que sea necesario. Hoy se habla mucho del Pacto de la Moncloa, que funcionó. Bueno, en algún momento hay que sentarse en una mesa donde intervengan desde los sindicatos, el sector industrial, donde intervengan, por supuesto, los dirigentes de las fuerzas nacionales, donde intervengan los partidos políticos, donde realmente empecemos a encontrar, porque encontrar los problemas que la gente tiene, resolver los problemas que la gente tiene, porque los problemas no tienen color político. No tienen color político, ¿se entiende lo que...? Sí. Entonces, sí. Hay cosas más importantes que la política, que tienen que ver con la Argentina, que tienen que ver con la vida de la gente. La gente se levanta todos los días y tiene muchos problemas. Algunos tienen problemas económicos, otros tienen problemas familiares, otros tienen problemas de desamor, de tantas cosas. Son problemas. Pero en aquellas cosas donde el Estado tenga que intervenir, que sobre todo la economía diaria, la economía doméstica, el vivir mejor, hay puntos centrales que además al mundo nos va a ver mejor. Es decir, mira, pasa en Chile, pasa en muchos países de la región, Uruguay, demás. Estoy hablando de la región y hablar del mundo, ¿no? Pero ¿qué generan? Generan políticas de Estado. Y venga quien venga, esas políticas no se cambian. Claro. Entonces dice, a ver, vamos a hacer un acuerdo nacional que tenga que ver con estos puntos. Y se ponen de acuerdo, todos se ponen de acuerdo. Y eso no se cambia. Después, por supuesto, cada uno tendrá su matiz, las fuerzas políticas. Pero esto no se cambia. ¿Qué es lo que da eso? Previsibilidad y seguridad jurídica. Entonces, da la posibilidad que mucha gente que quiera venir a la Argentina a invertir, ¿no es cierto? Saben que esto no va a cambiar. No se va a cambiar. Pero que si te cambian las reglas de juego de un día para otro, eso, ¿quién va a querer venir a invertir? Exacto. No te pueden cambiar las reglas de juego de un día para otro. Y en eso es que tenemos que trabajar todos juntos. Y no lo puede hacer un presidente solamente. No, tiene que ser un presidente, tiene que hacer los de los sectores industriales, el sector sindicalista. Todos tienen que, inclusive hasta los periodistas, digamos, porque ustedes son los que tienen que comunicar absolutamente todo esto para que de una vez por todas pensemos más en los argentinos que en otra cosa. Y usted, entonces, sobre esta línea que está planteando Marcelo, ¿estaría de acuerdo en estos, en sentarse a hablar de estos 10 puntos, como propuso, por ejemplo, Dignidad Ciudadana estos días, este partido de San Juan? En lo que es, digamos, el tema provincial. Pero bienvenido sea, si acá nadie es un erudito, bienvenido sea, sean 10 puntos, sean 15 puntos, sean los que haya que convenir, sean 5 puntos. Bueno, por supuesto. Y aparte, vamos, yo le digo lo que yo pienso, lo que yo siento. Sí. Yo soy una persona que no he venido a la política para pelearme con nadie, porque creo que cuando la gente, los políticos se pelean, agravan los problemas aún más de la gente. Pero para serle sincero, al que el día de mañana le toque ser intendente hay que ayudarlo. Al que le toque ser gobernador hay que ayudarlo. Porque más allá de eso, tenemos que pensar en la gente. En la gente. Y pensar una vez por todas cómo hacemos. Y bueno, y si nuestras ideas sirven, si las ideas de ellos, ¿cómo que no aplicarlas? Bienvenidos sean, la apliquemos. Veamos qué se pueden hacer. Después, por supuesto, quien gobierna se tiene que hacer cargo como corresponde, porque seas intendente, seas gobernador, hay que hacerse cargo de los problemas y las decisiones las tenés que tomar y hay que ser... Pero también, ¿por qué no? Recibir aportes de otras fuerzas políticas, de buenas ideas. A mí me parece muy bien. Bien. ¿Y cómo viene la pelea en Santa Lucía? Porque da la impresión de que es la reina de las batallas, parece. La madre de todas las batallas va a estar en Santa Lucía, ¿no? Vimos que, por ejemplo, hay el candidato a vicegobernador, el ministro Gattoni, estuvo en la presentación del intendente del frente, del candidato intendente del Frente Todos. Bueno, le tiró unos palitos, Marcelo, sobre su posición respecto con el gobierno nacional, sobre alguna visión de ustedes del tema. Es muy clara. Yo mi compromiso lo tengo con los sanjuaninos. Nosotros adelantaron las elecciones en San Juan. Eso yo siempre estuve en contra, porque vamos a gastar más dinero y tiempo los sanjuaninos. Pero fruto de eso y con las facultades que tiene el gobernador, por supuesto,
En buena ley se adelantó, yo tomé la decisión de generar un frente que abarque muchas fuerzas políticas, de concentrar la oposición de manera tal de tener una opción superadora y con posibilidades de competencia. Uh-huh. En ese sentido me parece que hemos sido claros en 3 meses, hemos sacado guarismo muy importante, sí. Uh-huh. Pero lo cierto es que hablamos de temas estrictamente provinciales. Cuando lleguen después las elecciones a presidente, uh-huh, terminará el 2 de junio y seguramente los partidos tendrán en su propio seno, su congreso, su consejo. Yo soy presidente de Producción y Trabajo. Sí. Entonces tomaremos la definición con el consejo y el congreso partidario y tomaremos la definición, uh-huh, en ese momento. Pero hoy solamente... Dios. Con relación a Santa Lucía, en Las PASO hemos tenido realmente una elección extraordinaria, histórica, uh-huh, para nosotros, donde nuestro candidato a intendente, quien le habla también, uh-huh, un sacado realmente un guarismo muy importante, ganando, sí, en Santa, sí, Lucía, sí. Y nuestro candidato a intendente, que es Juan José Orrego, también ha ganado realmente. Bueno, esperemos que la gente siga confiando en nosotros, que, uh-huh, la gente, siempre le he pedido a la gente que me preste la confianza, que no me la regale. Yo no pido que me regale, que me la preste, que yo en el tiempo le voy a demostrar, como hice en mi departamento, las cosas que hemos podido hacer. Uh-huh. Y Santa Lucía es el departamento que más creció, que más se ha desarrollado, el que más... esto no lo digo yo, hasta las consultoras privadas. Entonces, esto para nosotros, lo digo con mucha humildad, pero con mucho orgullo al mismo, uh-huh, tiempo, de no perder velocidad. Ya los santaluceños no podemos perder velocidad. Claro. Ya hemos despegado ya para no mirar más por el espejo retrovisor y seguir siendo hoy una ciudad donde valga la pena vivir, invertir, uh-huh, y donde cada uno de los santaluceños sea parte. Claro, porque de su gestión como intendente le han criticado mucho el tema de que se ha focalizado en el área de servicios, en la prestación de servicios. ¿Vos crees? No. Yo le transmito, no sé. Mire, el departamento más creció en obra pública ha sido Santa Lucía. Uh-huh. El que más pavimentó, el que más iluminó, el que más obras primarias hizo. Entonces, ¿cómo va a ser? Claro. Las prestaciones de servicios son esenciales para la vida de la gente. Un departamento limpio, ordenado, un departamento que tiene una planificación de hace mucho tiempo. Es el único, uh-huh, departamento que tiene jardines municipales, el único departamento, sí, que tiene un laboratorio municipal de análisis clínico para que la gente que no tenga la posibilidad de extraerse sangre no tenga que pagar. El único departamento que tiene 2 centros de salud municipal y hay médicos, nutricionistas, odontólogos y psicólogos. Todo es un eso departamento, lo costea el municipio. Municipio, uh-huh, un departamento que tiene más de 15 escuelas de arte. Es un municipio, uh-huh, que tiene un invernadero y un vivero donde se recrean niños con discapacidad. Es un departamento que hemos podido construir desde sala velatoria, zonas comerciales, incrementamos un 50% de los comercios, 7 zonas comerciales. A ver, no hay registro de eso, así que por eso digo que lo que vos me comentás viene en abstractos, porque, uh-huh, sí, por los servicios me parece que es un error atribuírselo a eso. El departamento que más creció en obra pública, ¿cómo va a ser el que solo me enfoco en los servicios? Generó 7 zonas comerciales, 7. Aumentamos el 50% de los comercios en 7 años en la historia de Santa Lucía. Uh-huh. El departamento que trabaja en tecnología, que vos te acercás al municipio, que además los restauran, hablando de obra pública, y así casi más de 100 plazas. Y así casi no sé cuántas decenas de polideportivos, y así casi no sé cuántos metros lineales de cordón, cuneta y vereda. A ver, entonces, la verdad que un poco no tiene sentido. Esa crítica, por lo menos, no tiene sentido. Claro, bueno, el vecino lo sabe, entonces. Pero no le quepa ninguna duda, porque, ¿no?, el vecino sabe lo que sucede en su casa. Si antes pisaba en tierra, si ve que su calle no se pavimentó, si ve que no se iluminó, si ve que no se trabajaron los puntos de encuentro que son las plazas. El vecino lo nota, esto es muy muy común. ¿A usted le parece? ¿Ha visto cómo quedó la avenida Colón? Es un, sí, conector. Linda. ¿Usted, uh-huh, ha visto cómo ha quedado la avenida Chacabuco? ¿Usted ha visto cómo ha quedado la calle Irigoyen? La calle Sarmiento, todo eso han pavimentado. Y los barrios, si quiero le puedo nombrar, pero me va a faltar tiempo. Pero en este último tiempo, a ver, el barrio Los Olivos, Villa Manuelita... hablaba de la calle Chacabuco, uh-huh, barrio Las Palmas, estoy contándole por barrio, pero así le puedo seguir contando, es decir, uh-huh, calle Córdoba, calle Santa Fe, esto es ahora, uh-huh, imagínense la cantidad de pavimentaciones que nosotros hemos podido generar o la cantidad de luminarias que hemos podido incorporar.
las cantidades de uniones vecinales que las restauramos a nuevas, uh-huh. la cantidad de centros de jubilados que los restauramos y, no, y además hicimos más centros de jubilados. Y por supuesto, nuevas vecinales. Restauramos los dos centros de salud. Es decir, y por supuesto, el intendente que venga tiene que ser superior a lo que hemos claro. podido hacer nosotros. Esperemos que sea de nuestro equipo, que porque seguramente va a saber qué hacer, y de la forma, porque ha estado al lado mío del primer día, pero no le quepa ninguna duda, digamos, que en eso me parece que no tiene sentido. Uh-huh. Después la gente puede valorar si le gusta más o le gusta menos lo que hemos hecho, pero uh-huh. que se ha hecho, yo creo que eso es un poco... Uh-huh. Marcelo, teniendo en cuenta todas estas obras que acabas de mencionar, ¿qué otra cosa te pide Santa Luceña? Es demandante. No, y siempre hay muchas cosas por hacer. Todavía falta pavimentar un 15% de nuestro apartamento, un poco más. Lo vamos a lograr. Estamos haciendo las cloacas de Alto de Sierra, obra que conseguimos en Nación, 130 millones de pesos. Imaginen, Alto de Sierra es un sub y baja, es decir, el Bajo Seguro, el Alto Cardoso. Parece un electrocardiograma. Sí. Trabajar en una obra que, por la cantidad de habitantes que teníamos, una obra que realmente, digamos, la conseguimos, pero gestionando, tocando puertas. Me cansé de tocar puertas hasta que conseguí esa obra. Hoy se está haciendo. Son obras muy molestas para los vecinos, pero ¿sabes cuántos pozos negros van a dejar de existir? ¿Cuántas enfermedades menos vamos a dejar de tener? Sí. Claro, es muy importante. Es decir, estamos hablando de una obra de saneamiento extraordinaria. Y, uh-huh. y así, bueno, le podría comentar muchas cosas más, ¿no? Claro. Pero me parece que el departamento, en ese sentido, ha tenido un buen ritmo. Uh-huh. Porque yo lo digo esto con mucha humildad, pero tampoco puedo dejar de decirlo. Claro, no, no. Tengo no, que decir así. Las cosas que hemos hecho, porque la verdad, hemos trabajado con uniones, con las instituciones deportivas. Claro. Marcelo, y en cuanto a los salarios de los municipales, porque le digo que una de las propuestas del Frente Todos es aumentarlos, hoy sale publicado en el sueldo, el 60% más o menos el sueldo dentro del municipal. ¿Qué dice usted? ¿Qué tiene para contestar cómo trabajó en ese aspecto? ¿Quién lo ha presentado el candidato intendente? Uh-huh. Mire, yo la verdad es que a veces que no entiendo muchas de estas. Mire, el candidato intendente ha sido funcionario del ex intendente, que era Aníbal Fuente. Cuando sí. cuando yo llegué, cobraban 300 pesos. Él era funcionario. Uh-huh. Después fue concejal sí. de Aníbal Fuente. Sí, sí, sí. Entonces no entiendo por qué no lo hicieron. Digo, no entiendo nada. Claro. Digo, decirlo, digamos, del intendente, fue funcionario. Después lo desconoció, uh-huh. creo, pero es haber sido funcionario. Aníbal Fuente uh-huh. fue quien lo puso en ese lugar. Y que, bueno, después no sé qué habrá pasado, pero uh-huh. honestamente, digamos, era parte del equipo de él. No sé, entonces esta propuesta es lo mismo. Claro. La verdad que creo que ya con eso le estoy contestando todo. Bien, bien. Bueno, y antes de cerrar, se armó mucho revuelo, Marcelo, lo estamos estrujando con la pregunta, pero aprovechamos que esté acá. Se armó mucho revuelo con una idea que esbozó Fabián Martín, el vicepresidente sí. de Producción y Trabajo, con esto de ir a las legislativas de octubre, que es donde nos va a tocar votar a los sanjuaninos nuevamente, además de las presidenciales, con una oposición unida. Hoy Dignidad Ciudadana emitió un comunicado y dijo que ellos no prefieren ir solos. ¿Qué hay de cierto con respecto a este tema? No, me parece que ha sido una expresión de Fabián y hay que... por supuesto, Fabián tiene su autoridad para moral para poder decirlo. Una idea de él, digamos, un deseo de él personal. Parece, digamos, no se habló nada en Producción y Trabajo con respecto a este tema. No, ha sido una expresión personal de Fabián, a quien uh-huh. respeto, por supuesto, pero más allá de eso no uh-huh. tengo... Digamos, no hay nada todavía. Inclusive él ha estado con su actividad y yo estoy también recorriendo todos los departamentos, sí. así que ni siquiera hemos podido hablar de este tema, pero ha sido uh-huh. una expresión de una persona con autoridad para decirlo. Uh-huh. Bien. La semana que viene va a ser un cierre de la campaña, va a convocar a los candidatos. La verdad candidatos. Que eso lo veremos dentro de poco. Uh-huh. Nuestra campaña ha sido muy escueta en cuanto a recursos, ¿no? Uh-huh. Lo hemos hecho más a pulmón, a tracción a sangre que otra cosa. Veremos si podemos realizar, como lo hicimos en Las PASO, por ahí alguna situación, pero más, uh-huh. más que una reunión, alguna para nosotros, pero no creo que tengamos, digamos, cierre con donde que requieran, ¿no es cierto?, donde requieran muchos recursos. Uh-huh. No muy creo austero, digamos, van a cerrar la campaña. Nosotros hemos tenido una campaña muy austera.
Bien. Bueno, Marcelo. Va a seguir de esa manera. Exacto. Muchísimas gracias por la placer. Visita. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermano. Si quieres, último mensaje a los sanjuaninos. Bueno, falta todavía gusto. Para las elecciones, pero aprovechamos gusto. Su visita. Con mucho gusto. Bueno, a cada uno de los sanjuaninos, primero agradecerle. Yo siempre digo que la gratitud es una deuda de honor y yo estoy muy agradecido a cada familia que me ha abierto las puertas de su hogar, porque cuando uno abre las puertas de su casa también abre las puertas del corazón. Así que muchísimas gracias y por supuesto también pedirle disculpas a donde todavía no he podido llegar, pero que realmente no es porque no quiera, sino porque me falta el tiempo para poder llevar mi propuesta. Hemos hecho una campaña tranquila, donde tranquila digo en términos que hemos hecho una campaña que ha sido transparente, donde estamos acostumbrados, y quien me conoce lo sabe, no hablar mal de nadie, sí llevar realmente nuestra propuesta, sí expresar nuestro mensaje, y le puedo asegurar que si me da la oportunidad de ser gobernador, voy a poner todo mi esfuerzo para que realmente podamos hacer de pequeños sueños grandes realidades para San Juan. Y lo más importante de todo, que como siempre digo, yo sé que la gente sabe que sé comprometerme, pero lo más importante es que le voy a cumplir. Muchas gracias. Bien. Gracias a usted. Gracias a usted. Hacemos una pausa y ya seguimos con más noticias.